¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Este es el programa número 274. Como siempre, compartiendo toda la información, los hechos noticiosos más importantes de los últimos 7 días, por supuesto lo vamos a estar reflejando a través de nuestro noticiero. Les recordamos, la señal se produce aquí en la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, y nuestra señal alcanza a través del servicio de cable desde la ciudad de La Cocha, en el sur de Tucumán, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con las ciudades y los pueblos del este catamarqueño y el sudoeste de Santiago del Estero que reciben nuestra señal. Hoy un día muy especial para los argentinos, porque hoy se está conmemorando o se está recordando los 166 aniversarios del paso a la inmortalidad del padre de la patria, el general José de San Martín, motivo por el cual, por supuesto, hubo recordatorios en todo el país con respecto a este tema, y nosotros también vamos a tener las noticias aquí en nuestro noticiero de hoy. Si le parece bien, señor director, empezamos con el contenido de nuestro programa. Estos son nuestros principales títulos. Frías apoyan al proyecto de ley sobre el descanso dominical. Frías, se conmemoró el 10º aniversario del Centro de Educación Integral. El acto oficial se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. El pasado 14 de agosto se conmemoró el Día de la Cultura Friense, en homenaje a la poetisa Selva Andarram. Frías finalizó con éxito el segundo torneo internacional de ajedrez. Ocurrió en la Sociedad Sirio-Libanesa de nuestra ciudad. Se conmemoró, como en todo el país, los 166 aniversarios del fallecimiento del padre de la patria, general José de San Martín. Por supuesto que estos van a ser algunos de los contenidos que vamos a tener también para nuestro noticiero de hoy. Si es que nos dan los tiempos, también vamos a estar con todo lo que acontece en la región, porque también hay muchísimo movimiento en la región, en la ciudad de La Cocha, en la ciudad de Los Altos. Todo esto, por supuesto, va a estar dentro del contenido de nuestro programa de hoy. Ahora bien, si le parece bien, señor director, vamos a ir a las noticias nacionales. 60 segundos de noticias nacionales para saber qué es lo que está pasando también en nuestro país. Argentina obtuvo su segundo oro olímpico. Lange y Carranza resultaron primeros en vela en los Juegos de Río. Con la presencia de Aranguren, los diputados debatieron sobre la potestad del gobierno de aumentar las tarifas energéticas. La Corte Suprema de Tucumán ordenó liberar a Belén, condenada a prisión tras la muerte de su bebé por un aborto espontáneo. El gobierno autorizó un alza del 20% en los pasajes de micros de larga distancia. A una semana de que comience su juicio político, Rousseff propuso un plebiscito que adelante los comicios. Hola, hola queridas familias, soy Panam. Les cuento que el 27 de agosto voy a estar en el predio Cepal en La Cocha, Tucumán. ¡Ay, no te lo podés perder! Muchos cuchicuchis para todos. ¡Ay, cuchicuchicuchi! Chica, chico, baila conmigo. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio continúa con todas las ofertas. Envasar, juguetes, plásticos, papelería escolar y comercial. Para el Día del Niño, en el mes de agosto, sorteamos una bicicleta marca Enrique. Realiza tu compra y solicita el cupón para participar. Y como siempre, no podía faltar nuestras excelentes ofertas en Bazar. Aprovecha todos los precios rebajados. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en nuestro local comercial. Mira nuestras vidrieras y aprovecha nuestros precios y variedad. Papelería Scorpio, en San Martín, esquina Tucumán, Frías. Chica, chico, baila conmigo. We'll be right back.
Servicio Mecánico Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios. Alineado y balanceado. Lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio a las 24 horas. Servicio Mecánico Landi. La seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar. Descuentos en prótesis dentales. Cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Hoy voy a verte de nuevo. Jorge Rojas en vivo. El sábado 10 de septiembre, 20 horas, predio Cepal. La Cocha canta a su tierra. Entrada general de 150 pesos. Organiza Municipalidad de La Cocha. Intendente Leopoldo Rodríguez. Auspicia Honorable Consejo Deliberante. ¿Destacar tu belleza? Tenemos la solución. Proba con un producto Artes Westerly. Elegí entre una variedad de cremas, maquillajes, lápiz labiales, perfumes para dama, con la garantía de años a la vanguardia de la cosmetología. Y te recordamos que tenemos una importante variedad de perfumes para caballeros, con aromas únicos y exclusivos. Artes Westerly, en Frías, en Autoservi Maxi Kiosco San Jorge. Te esperamos en calle Carlos Monte y San Luis, teléfono
teléfono 03854-421014. Hola, hola queridas familias, soy Panam. Les cuento que el 27 de agosto voy a estar en el predio Cepal en La Cocha, Tucumán. ¡Ay, no te lo podés perder! Muchos cuchicuchis para todos. ¡Ay, cuchicuchicuchi! Abrimos aquí nuestro segundo segmento informativo y nos vamos a trasladar hasta la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Frías, porque recientemente hubo una reunión entre la gente del sindicato de los empleados de comercio. Varios secretarios generales estuvieron conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Frías y también con el diputado provincial Luna, que es autor de un proyecto en el cual se trata la obligatoriedad del descanso dominical. Esto nos decía precisamente el diputado Julián Luna con respecto a este proyecto de ley provincial. Bueno, este proyecto hace bastante tiempo que se ha presentado en la Cámara de Diputados, donde lo estamos tratando, está en tratamiento en comisión, donde venimos buscando el apoyo de las distintas cámaras de comercio de la provincia. Por eso pedimos una reunión para aquí al presidente de la Cámara de Fría, para tener el consenso de tanto la parte de empresarial como de la Cámara de Comercio, para poder seguir promocionando la aprobación de este proyecto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles serían los puntos principales que tiene este proyecto? Este proyecto consiste en el descanso dominical para los empleados de comercio. Nosotros, como defensores de los empleados de comercio, venimos pregonando para que el empleado de comercio descanse, tenga su descanso los días domingos y feriados, como corresponde, como cualquier otra persona normal. Queremos el fortalecimiento de la familia con este descanso y también de la parte empresarial para que pueda estar un domingo compartiendo con su familia, con sus hijos. Creo que esto, el descanso dominical, no tiene precio, por decirte así, porque realmente hay empresas que pagan los días domingos, pero a nosotros eso es como que obviamos, simplemente queremos el descanso físico del empleado de comercio. ¿En qué proceso del tratamiento está ya este proyecto? Y el proyecto, como te decía, está en comisión, tratamiento de comisión, donde tuvimos distintas reuniones, tanto la parte empresarial como las cámaras de comercio, donde está prácticamente aprobado en la parte legislativa. Así que nosotros estamos buscando un apoyo de todas las empresas, cámaras de comercio, para llevar al Ejecutivo una nota ya donde esté aprobada por las distintas cámaras de comercio o de empresarios de la provincia, ¿no? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Ya vienen reuniéndose o recién se está comenzando acá en Frías? No, nosotros ya hemos tenido distintas reuniones donde tenemos el apoyo incondicional de todas las cámaras de comercio. También hemos tenido una reunión con el vicegobernador de la provincia, donde también estaba muy de acuerdo para que esta ley salga a vigencia, ¿no? Y continuando con este tema, con este proyecto tan importante para los empleados de comercio, el descanso del día dominical, una obligación que va a ser a través de la ley, el doctor Marcelo Giorbandi, que es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Frías, también nos contaba y nos daba la opinión y el punto de vista con respecto a este proyecto de ley. Ha sido recepcionado en la Cámara de Comercio de Frías este proyecto y justamente esto que va a impactar justamente en los comerciantes, porque había cuenta de que los empleados estarían gozando de esta situación que se está planteando en el proyecto de ley. Sí, exactamente. La idea es tratar de beneficiar al empleado, buscar a la persona, el cuidado de la persona, para que, como decía acá el diputado, para que recupere el descanso los días domingos, los días feriados, para que pueda compartir con su familia, disfrutar. Porque en la vida no solamente hay que trabajar, sino que también hay que cuidar al ser humano, buscar que la persona pueda compartir con su familia. Entonces, la idea que se está trabajando, ya desde hace varios meses que estamos trabajando con las otras cámaras de comercio de la provincia, con la Cámara de Comercio de Santiago, de La Banda y de las otras localidades también, en este proyecto en conjunto, que como decía el diputado, ya tiene dictamen en comisión y estamos viendo a ver cuándo
se va a poder tratar en el seno del recinto legislativo. ¿Cómo harían en el caso de comercios, por ejemplo, los expendedores de combustible o las grandes cadenas de supermercados como la que tenemos acá en nuestra ciudad? Sí, el tema de las cadenas de supermercados estarían comprendidas dentro de la ley, y no sería solamente para los supermercados, sino sería para comercios que tengan una superficie superior a los 40 metros cuadrados. Es decir, que solamente se va a permitir el trabajo de los pequeños comercios, los que sean para ir atendidos por sus propios dueños, ¿me entiende? Como sean los comercios barriales, las pequeñas despensas, kioscos, que esos puedan seguir trabajando. Pero la idea es que las grandes superficies se adapten a las nuevas medidas. Entonces sabemos que tienen otra estructura de costo, otra estructura económica. Entonces la idea es que esas grandes superficies que trabajan, que hacen el 100% de sus actividades con empleados, que eso se adapten a la nueva ley. Y en esta oportunidad, en esta reunión, se contó con la presencia de varios secretarios generales. Estuvo presente el secretario general de Empleados de Comercio del sindicato de Añatuya, del sindicato de la ciudad de Frías, Walter Ceballo, y también estuvo el Julián Luna, que es, aparte de diputado provincial, también el secretario general del sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda, y Víctor Paz, a quien vamos a escuchar, que es el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Santiago del Estero. Bueno, este proyecto y estas conversaciones ya vienen hace un tiempo atrás, hace unos cuantos años, y bueno, hoy llegamos aquí a conversar con los comerciantes de Frías, más que todo para que este proyecto que ha sido presentado, que tiene ya dictamen en diputados de la provincia, llegue a tener un consenso para que pueda salir, y cuando salga se pueda hacer efectiva, vamos a decir, la vigencia. Nosotros aquí, cuando consultabas recién con respecto al tema de las estaciones de servicio, bueno, esta no está dentro de la ley. Más que todo, la ley es para los comercios, las grandes superficies y los supermercados, que son los que abren el día domingo y los feriados. Por eso es que la aceptación, vamos a decir, es de todos, porque como decía aquí el compañero Julián Luna, autor del proyecto, el tema no es pagar o que se le pague el día, porque nosotros lo que buscamos y lo que también quieren los empleados es descansar el día domingo, porque no es lo mismo descansar el día domingo o compartir con la familia el día domingo que compartir o tener el franco el día martes o jueves o el día de semana, donde capaz que la señora va a trabajar, los hijos van a la escuela y bueno, y también todos los demás, todas las demás personas, vamos a decir, los afectos están trabajando. Entonces el día, lo que queremos es recuperar el día domingo de la familia. Y bueno, y también un poco lo que conversábamos aquí en esta reunión es el tema de que el comercio local también no tenga por ahí las asimetrías que tiene hoy en cuanto a la apertura de los domingos y feriados por parte de las grandes superficies contra lo que es el comercio local. Continuamos con más información, nos vamos a trasladar hasta la Casa de la Cultura, porque allí se llevó a cabo el 10º aniversario, se conmemoró, se recordó la creación de este Centro de Educación Integral, aquel que naciera hace mucho tiempo como CAM y hoy actualmente es el Centro de Educación Integral de Frías. Cumple 10 años de vida institucional y en las palabras de una de sus docentes se llevó a cabo este recordatorio, esta conmemoración, donde también participaron los alumnos y los padres de este centro. Lo escuchamos. Qué compromiso importante recordar los momentos vividos, una historia de sueños para muchos hechos realidad a través del esfuerzo, el trabajo y la pasión en la búsqueda permanente de logros con la mirada siempre puesta en el futuro. Son muchos y gratos los momentos que compartimos e innumerables las emociones. Como todo emprendimiento, el inicio es lo que más cuesta, ya que no teníamos ni siquiera un lugar propio para iniciarnos. Solo contábamos con aquella pequeña casa. Y es ahí donde me quiero detener un instante
que ante la carencia de recursos materiales se agigantaba a diario nuestra voluntad y el compromiso con nuestros alumnos y padres que confiaron tanto en nosotros. De la creatividad de los docentes y familias fueron saliendo ideas y soluciones a un sinfín de problemas. Pero también quiero contarles que se hizo el CEI, la mayoría de los profesionales veníamos de Santiago. En cada designación nos impregnaba a muchos la alegría de poder volver a nuestra casa con la familia, pero también nos invadía la tristeza de saber que nos teníamos que despedir de nuestros queridos niños. De saber que ese compromiso que asumimos hoy lo debíamos dejar, y para la mayoría este fue nuestro primer trabajo. Y para los que nos quedábamos, la nostalgia de saber que esos colegas ya no estarían con nosotros. Quiero contarles que todos los que fueron siempre estuvieron en permanente contacto, compartiendo nuestras distancias, nuestras alegrías, tristezas y luchas. Lo más importante de todo esto es que los muchos o pocos que estuvimos nunca nos dimos por vencidos. Es más, desafiamos momentos adversos, como aquellos días de frío, lluvia o calor, que no contábamos con un patio para salir a jugar, y nos teníamos que amontonar en una aula pequeña pero llena de calidez. Esa es nuestra hermosa pero cruda realidad, que nos une a alumnos, docentes, a un mismo desafío, la educación. De más está decir que cada uno de los días que me tocó ir a nuestra institución, lo hice siempre pensando cómo mejorarla, y siempre encontré las mismas respuestas, trabajando y brindándome por completo, aunque nunca fuera suficiente. En este quinto recuerdo que la Gente Nacional, quiero agradecer a todas aquellas familias por su esfuerzo para contribuir con la escuela, porque a la hora de arremangarse no tenían pretextos, por ejemplo, para ayudar a mantener la limpieza, a preparar la comida de nuestros niños, que de manera desinteresada lo hacían. Y cómo no hablar de mis niños, que hoy tengo el gran orgullo de verlos muchos convertidos en jóvenes. No se imagina la emoción que me invade al recordar aquellos viajes que realizamos a Santiago, ver la alegría de ellos de realizar su primer viaje de estudios, de conocer muchos lugares que ni se imaginaban, ver por primera vez su película en el cine. El orgullo y la sorpresa que nos dieron con su excelente comportamiento. Quizás no seamos académicamente perfectos, pero sí de algo de lo que estoy segura es que nuestros chicos son grandes luchadores de la vida. ¿Cómo no recordar a aquellas mami que venían con diagnóstico de sus hijos que quizás nunca caminarían? Puedo decir que hoy muchos de mis niños los vemos correr en el patio de nuestra escuela. ¿Cómo no sentirme orgullosa si pude compartir tantas alegrías? Llorar de emoción al escuchar a la mamá contarnos los progresos de su hijo, grandes progresos. Como cuando aprenden a gatear, a caminar, decir sus primeras palabritas, o que nos cuenten, señor, hoy me miró y me sonrió. Que quizás para otros padres esto es algo tan simple y normal, en cambio nosotros vivimos de manera diferente. Pero también nos tocó vivir momentos de mucha tristeza, cuando nuestros pequeños se convierten en ángeles y nos cuidan y nos guían desde algún lugar. Si hoy podemos recordarlo, siempre estarán con nosotros. Por eso, y mucho más, quiero agradecer a todos los que estuvieron, están y estarán con nosotros. Felicitar a mis colegas, los viejos, que siguen apostando a este proyecto de escuela, y los nuevos que nos nutren con esa ganas de seguir. A la familia y a la comunidad en general por su apoyo incondicional. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. El pasado 14 de agosto se conmemoró en la ciudad de Frías el Día de la Cultura Friense. Esto es en homenaje y en coincidencia a la desaparición física de una de las plumas más importantes que dio la ciudad de Frías, de una de las escritoras
que mayor trascendencia tuvo a nivel nacional y a nivel internacional. Me refiero a la poetisa Selva Yolanda Ramos, que precisamente dejaba un 14 de agosto, se apagaba su vida, y precisamente el Consejo Deliberante, en conmemoración o en honor a esta gran poetisa que dio a la ciudad de Frías, se conmemora el Día de la Cultura Friense. Nosotros estuvimos en los festejos más íntimos, digamos, que se realizaron en la Sala Selva Yolanda Ramos, porque usted debe recordar que la fiesta grande se realiza recién en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Pero ahora vamos a ir hasta la Sala de Lectura Selva Yolanda Ramos para conmemorar el Día de la Cultura Friense. Buenos días. Bueno, hemos estado festejando, conmemorando, mejor dicho, el Día de la Cultura Friense el viernes 12. Si bien el día fue el 14, que caía domingo, decidimos hacer la conmemoración. Así que una jornada importante en la sala, donde hemos podido abrir nuevamente una muestra textual con los chicos, con el grupo que está pintando, a cargo del profesor Esteban Páez. Y esta ha sido la primera muestra y subasta de arte. Y bueno, esta vez ha sido la primera vez que se ha hecho la jornada de Poema Casa de Pocha Ramos, un larguito, ya que ella fue la gestora de este Día de la Cultura. Así que nos ha convidado de su voz la poesía de Pocha. Y he tenido también la oportunidad de hablar con dos ejemplos. He unido a Boeing, la danza de Más, la danza de Más, que no querían dejar frente, no estamos fijados. Mientras ha sido tenida y ordenada de Más, con saber que fue mi bombo, como de verdad, me ha puesto un gran amigo y no podía ser que ya pasara a usted por tener que curar. ¿Cómo la gran batalla de Cura y Trabajo 10 y Cuesta los Jarabesas? Bueno, ya vamos a ver con todos los ajes que tiene que y va a tener que ser el libro de música, el poesía, el de incorporar y de poder sumar a todos aquellos que están trabajando en el arte y en la música, como hacemos todos los años con presencia fuerte de artesanos y tratando de brindarle a la gente una fiesta popular, una fiesta que es gratuita y que se va a realizar como todos los años con el apoyo de comercios, de la gente de Frías, de diferentes instituciones, una fiesta que es de todos y que la construimos entre todos. Y también queríamos agradecer la presencia de Adrián Mazara, que nos ha acompañado con su grupo Signi Octumi, y la importancia es que ellos han reversionado la samba de Pocha Ramos, y también ha sido un momento especial y muy cálido para la gente. La gente que nos ha acompañado, agradecerles, porque hemos tenido una fuerte presencia del público y eso ha sido un orgullo para la sala, que trabaja todos los días por la cultura, y estamos festejando 10 años, también importante destacarlo. Con esta fiesta vamos a pasar a ser una fiesta nacional, 10 años de trabajo y un orgullo para nosotros compartirlo con todo el pueblo de Frías. Vamos a establecer aquí una pausa comercial. Pausa comercial, y cuando regresemos, Mario Walter Fernández nos va a acompañar con todo el deporte, con todo lo que aconteció en materia deportiva en el fin de semana, y por supuesto nos va a ir adelantando lo que va a pasar en materia deportiva en el próximo fin de semana. Pausa, no se vaya, quédese con nosotros, ya viene Mario Fernández con todo el deporte. Hola, hola queridas familias, soy Panam. Les cuento que el 27 de agosto voy a estar en el predio Cepal en La Cocha, Tucumán. ¡Ay, no te lo podés perder! Muchos cuchi cuchi para todos. ¡Ay, cuchi cuchi cuchi! Chica, chico, bala conmigo. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio continúa con todas las ofertas. Envasar, juguetes, plásticos, papelería escolar y comercial. Para el Día del Niño, en el mes de agosto, sorteamos una bicicleta marca Enrique. Realiza tu compra y solicita el cupón para participar. Y como siempre, no podía faltar nuestras excelentes ofertas en Bazar. Aprovecha todos los precios rebajados. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en nuestro local comercial. Mira nuestras vidrieras y aprovecha nuestros precios y variedad. Papelería Scorpio, en San Martín, esquina Tucumán, Frías. Chica, chico, bala conmigo. We'll be right back.
Servicio mecánico Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios. Alineado y balanceado. Lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi. La seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar. Descuentos en prótesis dentales. Cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Hoy voy a verte de nuevo. Jorge Rojas en vivo. El sábado 10 de septiembre, 20 horas, predio Cepal. La Cocha canta a su tierra. Entrada general de 150 pesos. Organiza Municipalidad de La Cocha. Intendente Leopoldo Rodríguez. Auspicia Honorable Consejo Deliberante. ¿Destacar tu belleza? Tenemos la solución. Proba con un producto Artes Westerly. Elegí entre una variedad de cremas, maquillajes, lápiz labiales, perfumes para dama, con la garantía de años a la vanguardia de la cosmetología. Y te recordamos que tenemos una importante variedad de perfumes para caballeros, con aromas únicos y exclusivos. Artes Westerly, en Frías, en Autoservi Maxi Kiosco San Jorge. Te esperamos en calle Carlos Monte y San Luis, teléfono
teléfono 03-854-421-014. Hola, hola queridas familias, soy Panam. Les cuento que el 27 de agosto voy a estar en el predio Cepal en La Cocha, Tucumán. ¡Ay, no te lo podés perder! Muchos cuchicuchis para todos. ¡Ay, cuchicuchicuchi! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una edición más en materia deportiva. Comenzamos a transitar el mundo del deporte. De inmediato nos vamos a lo que aconteció este último sábado en cancha del Club Social y Deportivo Koynor con las instancias finales, ya cuartos de final, ya están los semifinalistas de la nueva Liga de Fútbol Amateur de la ciudad de Frías. La nueva Liga de Fútbol Amateur de la ciudad de Frías hizo disputar una nueva fecha ya a las instancias finales, cuarto de final de este cuarto torneo que realiza la misma denominado Eduardo Poroto Liendo. Los resultados de la fecha y de los cuartos de final fueron los siguientes. La Casa del Promero empató en dos tantos con Atlético Quirós. En la definición por penales ganó Atlético Quirós por 4-1. Los goles, Saúl Gómez y Ariel Sánchez para la gente de la Casa del Plomero, Ramón Barrio Nuevo y Sergio Parma para la gente de Quirós. Seguidamente, en la definición por penales, les decía, después de lo que sucedió con la gente de la Casa de los Plomeros y el Atlético Quirós, la gente de Catamarca, los veteranos de Fría derrotaron por 3-0 al Deportivo Choya. Walter Barrinuevo, Juan Gómez y Daniel Lobos, los goles para los veteranos de Frías. A tercera hora, Mercadito Fernando goleó al Deportivo Achalco por 4-0, Ariel Feliz en dos oportunidades, Néstor Aliendro y Gustavo Amador, los goleadores de Mercadito Fernando. Y el Deportivo Icaño derrotó por 1-0 a la Mexicana, la mínima diferencia establecida por Marcelo Tula para el Deportivo Icaño. El próximo sábado, en horario a determinar, como siempre en cancha del Club Social y Deportivo Koynor, se está por jugar ya las instancias semifinales. Los horarios, reitero, se van a determinar en la reunión de este miércoles, en estos momentos se está llevando a cabo la misma. Entre las 15:30 aproximadamente jugarán los veteranos de Frías y Mercadito de Fernando a primera hora. Y aproximadamente a la hora 17, Atlético Quirós enfrentará al Deportivo Icaño. Duelo entonces de catamarqueños en la segunda hora y a primera hora duelo de frienses también. Seguramente vamos a tener allí, como estamos viendo en las instancias semifinales, allí catamarqueños y frienses van a dirimir el título en la final. Reitero los horarios a confirmar entonces de esta nueva Liga Amateur de Fútbol del torneo denominado Eduardo Poroto Liendo. Es tiempo de irnos hacia lo que sucede habitualmente entre viernes y sábado, por allí día de semana también acorde a los feriados que se realizan, al camping municipal ex Ademov. Allí en las canchas de fútbol 5 y fútbol 7 se hace disputar la Liga Institucional Municipal. La Liga Institucional Municipal está ya en la segunda fecha y tercera fecha que se han jugado de este nuevo campeonato denominado Aniversario Ciudad de Frías y que estará finalizando allá a fines del mes de septiembre, justamente con un nuevo cumpleaños de la Ciudad de la Amistad. En la tercera fecha, el día miércoles, se enfrentaban a OMA, que perdió por 1-0 con la gente de tránsito. La policía de la provincia fue goleada por 5-2 por la gente de Banco Salud. A tercera hora empataron en 1-0 el Polideportivo y la Biodiesel. La Escuela de Comercio a última hora fue goleada por 6-1 por los profesores. Libre quedó en esta tercera fecha la gente del Social. En la cuarta fecha, disputada el viernes, AOMA fue derrotado por 2-0 por la Biodiesel. A segunda hora, Banco Salud goleó por 4-1 al tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. Tercera hora, también otra goleada por 4-1 que le propinó la gente de la policía de la provincia a los subprofesores. Y a última hora, la Escuela de Comercio perdió por 2-1 con el Club Social.
libre quedó en esta cuarta fecha el Polideportivo Municipal. La próxima fecha entonces se va a jugar este viernes 16 a las 20 horas, comenzará la misma y se van a medir los profesores con el Polideportivo Municipal. La segunda hora, tránsito de la municipalidad con la biodiesel. La tercera hora, la policía de la provincia con el club social. La escuela de comercio se va a enfrentar con la gente de AOMA. En esta fecha quedará libre Banco Salud. Goleadores de este campeonato, ya con 5 fechas jugadas prácticamente, Nelson Figueroa de los profesores con 5 y Daniel Varela de los profesores con 5 también, seguido por Eric Suárez de Banco Salud con 4 y con 3 goles Iván Melo de Banco Salud, Emiliano Manzanilli de AOMA, César Ceja de la policía de la provincia, Damián Díaz de tránsito de la municipalidad y Darío Lobo de la escuela de comercio. Entonces, esto fue la Liga Institucional Municipal y una nueva fecha. Es momento de comenzar a hablar de las divisiones inferiores con las imágenes que nos van a acompañar y el agradecimiento como siempre para Nacho Manzanelli por toda la información y también las imágenes de lo que acontece los fines de semana con la Liga Cultural de Fútbol de nuestra ciudad y las divisiones inferiores. Este último fin de semana, entre domingo y lunes, se ha jugado la sexta fecha del sub-15 en el torneo denominado Luis Alberto Yudi en cancha del Club Social y Deportivo Coñol. El encuentro que debía jugarse el día sábado a primera hora no se pudo realizar. Los equipos estuvieron en tiempo y forma, pero la gente encargada de planilla no sucedió lo mismo, por lo que el Tribunal de Disciplina deberá resolver dicha situación en esta reunión de la semana. A segunda hora, Tráfico goleó a Huracán, que ahora se encuentra en la cima de la tabla de posiciones, con 3 goles de Lautaro Carrizo Romano, Santiago Tapia y Juan Cruz Tapia, así el 5-0 para la gente del Vendaval Verde. Por la tarde, Villa Paulina derrotó a Unión Friense por 5-1. Rodrigo Miranda en 2 oportunidades, José Silvetti, Ezequiel Rímolo y Lucas Puentes para Villa Paulina. Darío Pereira para Unión Friense, el único tanto. Seguidamente, Central Córdoba empató en 2 tantos con 2 Leones. González Villalba marcó los 2 goles de los de Sumampa, mientras que Matías Leguizamón y José Díaz lo hicieron para Central Córdoba. Las posiciones están encabezadas por Tráfico con 15 unidades, seguido de Villa Paulina con 13, 12 para Unión Friense y Atlético Frías, 9 para el Club Atlético Talleres. Hasta allí lo que tienen posibilidades de clasificar a las instancias finales. Luego está Huracán con 3, Central Córdoba con 2, 2 Leones con 1, sin unidades y Coinol. En la séptima fecha del sub-15 se van a enfrentar Central Córdoba, Huracán, Atlético Frías, Villa Paulina, Tráfico, Coinor, 2 Leones y Unión Friense libre quedará en esta oportunidad la gente del Club Atlético Talleres. La gente de las ciudades frías, como sucede en el mes de agosto, como se aproxima por allí un nuevo aniversario, este 17 de agosto de San Martín, de allí del general, de la patria, se asombra por la gran cantidad de vehículos del fin de semana largo que se ve pasar hacia el norte de nuestro país. Y es así que en Tucumán, justamente en este mes y en estos feriados que se dan con los fines de semana largos, se lleva a cabo una tradicional competencia de mountain bike, la más reconocida o una de las más reconocidas a nivel continental y la más dura quizás también de estos lados del continente, hablando del Transmontaña allí en el Cerro San Javier. Imágenes entonces que nos acompañan para comentarles lo que ha sucedido con los frienses que estuvieron presentes por allí. Estamos hablando de una de las categorías en las cuales compitieron en la categoría padre-hijo, hablando de la familia Patire. Allí estuvo compitiendo Marcos Patire también con su hijo en la primera categoría, que fue ganada en esta ocasión por quien el año pasado ha estado en el segundo puesto, también en la categoría, decíamos, padre-hijo de Santiago Capital, de la banda, para ser más preciso, hablando de la familia Montenegro. Este año la ganaron ellos y el cuarto puesto correspondió para
padre e hijo entonces, hablando de la familia Patir. Felicitaciones para Agustín, felicitaciones para Marcos, para su papá, un cuarto puesto en esta carrera, en esta competencia realmente meritorio, que para los frienses es muy importante, y siempre nosotros les comentamos del crecimiento que está teniendo en estos últimos años el mountain bike, y de más precisamente desde los niños, que es a donde se apunta. Felicitaciones entonces para ellos y el acompañamiento también, por supuesto, de toda su familia y de sus amigos. Y también estuvo compitiendo de la ciudad de Frías Enrique Jiménez, que también tuvo una destacada actuación en su categoría, con otro representante que no es de la ciudad de Frías, recordando que esta competencia del Transmontaña, además de ser muy dura, se corre por pareja, lo que indica que ambos competidores tienen que llegar juntos, a tiempo, hacia la meta. Así que para Enrique Jiménez también, y para la pareja con la cual estuvo compitiendo, desde aquí nuestras salutaciones. Y nos vamos hacia Recreo también con el mountain bike, porque este próximo fin de semana se va a realizar el rally de mountain bike, de rural bike, en Recreo. La tercera fecha se va a realizar, se va a alargar a las 14 horas, el lugar de concentración y largada será desde el Cristo Redentor, allí pegadito a la ruta que nos traslada hacia Córdoba, los frienses. Categoría cadetes en adelante se van a competir. Este 21 de agosto es auspiciado por la Municipalidad de Recreo. La invitación entonces está hecha, está realizada, y nuestro agradecimiento también por la información y por la última competencia también Elio Godoy, quien nos está informando desde Recreo, estuvo compitiendo en el Transmontaña allí en esta pareja mixta que se llevó a cabo, que estaba compitiendo con la señorita que lo acompañó entonces en esa categoría. Nuestras salutaciones para ellos, el agradecimiento por la información, la invitación está hecha. Entonces, este domingo a las 14 horas, el mountain bike se traslada a Recreo con el rally por la tercera fecha frente al Cristo Redentor. De esta forma llegamos al final de una nueva edición, luego de la pausa publicitaria, más de la misma junto a Daniel Cerezo. Hola, hola queridas familias, soy Panam. Les cuento que el 27 de agosto voy a estar en el predio Cepal en La Cocha, Tucumán. ¡Ay, no te lo podés perder! Muchos cuchicuchis para todos. ¡Ay, cuchicuchicuchi! Chica, chico, baila conmigo. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio continúa con todas las ofertas. Envasar, juguetes, plásticos, papelería escolar y comercial. Para el Día del Niño, en el mes de agosto, sorteamos una bicicleta marca Enrique. Realiza tu compra y solicita el cupón para participar. Y como siempre, no podía faltar nuestras excelentes ofertas en Bazar. Aprovecha todos los precios rebajados. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Te esperamos en nuestro local comercial. Mira nuestras vidrieras y aprovecha nuestros precios y variedad. Papelería Scorpio, en San Martín, esquina Tucumán, Frías. Chica, chico, baila conmigo. Servicio mecánico Landi, diagnóstico computarizado, mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios, alineado y balanceado, lubricantes y filtros, trabajos garantizados, auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi, la seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, ciudad de Frías.
El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar. Descuentos en prótesis dentales. Cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Hoy voy a verte de nuevo. Jorge Rojas en vivo. El sábado 10 de septiembre, 20 horas, predio Cepal. La Cocha canta a su tierra. Entrada general de 150 pesos. Organiza Municipalidad de La Cocha. Intendente Leopoldo Rodríguez. Auspicia Honorable Consejo Deliberante. ¿Quieres destacar tu belleza? Tenemos la solución. Proba con un producto Artes Westerly. Elegí entre una variedad de cremas, maquillajes, lápiz labiales, perfumes para dama, con la garantía de años a la vanguardia de la cosmetología. Y te recordamos que tenemos una importante variedad de perfumes para caballeros, con aromas únicos y exclusivos. Artes Westerly, en Frías, en Autoservi Maxi Kiosco San Jorge. Te esperamos en calle Carlos Monte y San Luis, teléfono 03-854-421-014. Hola, hola queridas familias, soy Panam. Les cuento que el 27 de agosto voy a estar en el predio Cepal en La Cocha, Tucumán. ¡Ay, no te lo podés perder! Muchos cuchicuchis para todos. ¡Ay, cuchicuchicuchi! ¡Cuchicuchi!
Abrimos aquí nuestro último segmento informativo y la sociedad sirio-libanesa se ha convertido en esta época del año en un lugar que de aquí en adelante los jugadores de ajedrez van a tener en cuenta esta fecha, porque se realizó con total éxito el segundo torneo internacional de ajedrez. Recordábamos que este torneo tan importante da plaza para el torneo nacional que se realiza y el ranking, por supuesto, tanto nacional como mundial, que se realiza en Buenos Aires. Pero vamos a conversar con el presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa, Aníbal Giorbandi, quien nos ha estado contando con respecto a estos cuatro días que se ha estado desarrollando este juego de inteligencia, este juego de ciencia, el ajedrez en nuestra ciudad. Aníbal Giorbandi, presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa de Frías, nos decía lo siguiente. Sí, cuatro en realidad, porque empezamos el viernes y estamos acá en el día lunes. Gracias a Dios salió redondito todo, muy lindo el evento, mucha gente de afuera, muy buen nivel, muy superior al año pasado en cantidad de gente y en nivel de juego, así que la verdad que sí, muy contento. Va a haber en este cierre, en esta oportunidad, algunos premios que se van a querer destacar a gente del ajedrez de nuestra ciudad. Sí, como ya te había dicho en anterioridad, todos los premios, 19 en total, llevan el nombre de un viejo ajedrecista de Frías, que lo que queríamos es rendir un pequeño homenaje del club hacia la memoria de ellos, así que se cursó la invitación a todos los familiares, amigos y afectos de todas las personas que homenajeamos, que son muchas y no quiero nombrarlas por miedo a obviar alguna. Se invitó para que hagan entrega del diploma y de medalla con el premio que lleva su nombre. ¿Cómo ha sido la modalidad del torneo? Es un sistema suizo a 7 rondas, que es lo que te exige la FADA. La Federación Argentina de Ajedrez te exige que para que el torneo sea catalogado como internacional, lo de internacional no es porque vienen gente de otros países, aunque tuvimos una jugadora de Bolivia, ¿no? Sino porque el puntaje que da el torneo se suma al ranking internacional de la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez. Te exige que sea 7 rondas con un tiempo de 60 minutos más 30 segundos que se añaden por jugada. Y con un desempate, Buchholz, que es también exigencia de... Es más difícil de explicarlo, pero es todo exigencia para estar dentro de lo que es la norma de la FADA. ¿Quién ha sido el responsable, el juez, el que se ha encargado de llevar todo el control del torneo? Esa es otra exigencia de FADA, que el torneo sea arbitrado por un árbitro internacional, que contamos con la presencia desde la ciudad de Córdoba capital, que es profesor también, Víctor Esteban, que es árbitro internacional federado, es aprobado por FADA, así que cumplimos todos los requisitos y bueno, es un esfuerzo todo eso, pero bueno, queremos hacerlo todo legal, todo bien, como la ley manda. Aníbal, también se ha dado una clínica, se ha dado charlas para aquellos que están en la parte principiante del ajedrez, bueno, puedan encontrar también una beta en este deporte. Sí, le pedimos al mismo Víctor, que a su vez es profesor y tiene clases de ajedrez tanto en escuelas públicas, privadas como de forma particular, que brinde una clínica de ajedrez donde se cursó invitaciones a las distintas escuelas. Tuvimos una concurrencia de aproximadamente 40 o 50 chicos, donde se le explicó desde los primeros conceptos básicos del juego y se relacionó mucho lo que tiene que ver el ajedrez con la educación, todas las virtudes que tiene el ajedrez, que son muchas, desde la forma de medir el tiempo, de pensar antes de actuar, de ver las consecuencias posteriores, la mezcla que tiene el ajedrez, de que es una mezcla de arte, de ciencia, es deporte y a su vez es un juego, simplemente es un juego, al fin y al cabo. Así que la verdad es que muy, muy instructivo todo y una charla muy jugosa, muy linda. Por último, recién decías fuera de cámara, con esto Frías gana un torneo, algo muy importante, no tan solo para nuestra ciudad, sino para toda la región. Sí, el fin último de esto en realidad es que Frías se vuelve a posicionar en el ajedrez a nivel provincial como lo marca su historia, no porque yo quiero, porque yo lo diga, sino porque Frías fue cuna de grandes ajedrecistas, de campeones provinciales, y lo que queremos es que haya un torneo de ajedrez una vez al año al menos, un torneo grande, internacional, un IRT que se llama International Tournament,
que pueda aglutinar un poco a gente de otros lugares y paralelamente incentivar a los chicos con pequeñas escuelitas de ajedrez y pequeños torneos escolares durante el año, que esa es la materia pendiente, pero que la estamos articulando, para que entre ellos vayan practicando, vayan aprendiendo, vayan jugando, y una vez al año sepan, porque muchos no pueden viajar a otros torneos, pero sepan que tienen para medir fuerza, digamos, con gente de afuera, al menos una vez al año, y que la inscripción es gratuita, y que no les cuesta nada, y que la van a pasar lindo, y es incentivar a los chicos. Esto está apuntado para que se prendan un poco más los chicos, los jóvenes, en este juego, y para que Frías vuelva a recuperar el terreno perdido también dentro del marco del ajedrez. Aníbal, gracias y felicitaciones a través tuyo a toda la gente del Sirio, que sabemos que el esfuerzo ha sido grande. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes, porque la mitad es hacer y la otra mitad de las cosas es la difusión. Así que agradezco personalmente a ustedes dos, a Daniel y Marino, a la gente del canal, a la gente de los técnicos, todos están siempre muy predispuestos a saber acompañar este tipo de propuestas, y gracias por la difusión al evento. Y bueno, a decir a la gente que nos acompañe el próximo año, que si Dios quiere tendremos el tercer torneo en Frías. Muchas gracias. La información nos va a llevar hasta la plazoleta General San Martín, porque allí se realizó el acto central que tiene que ver con los 166 aniversarios del paso a la inmortalidad, del fallecimiento del padre de la patria, el general don José de San Martín. El acto estuvo organizado, por supuesto, por algunos establecimientos educacionales, conjuntamente con la comuna local, y en esta oportunidad hizo uso de la palabra el profesor Francisco Daniel Bazán, que es docente de la Escuela Normal Superior República del Ecuador. Manifiesta que la campaña sanmartiniana se gesta para otorgar independencia a los países y que cada uno de ellos se constituye independientemente frente a aquellas posturas que querían constituir una sola nación. Incorporan al panteón oficial a San Martín como un prócer. Esta es la imagen sanmartiniana que se impuso hasta la actualidad. Más allá de todas las visiones acerca del perfil de nuestro distinguido patriota, San Martín solo es comprensible desde una óptica global latinoamericana. Esta cosmovisión lo ubica por encima de las fronteras de las patrias chicas. Se presenta con una fuerte influencia guaranítica. Luego, modelado culturalmente en España, prega por la liberación de lo que construye Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Sostiene con firmeza el triunfador de Maipú: soy de partido americano. Por eso, cruza los Andes dirigiendo un ejército argentino-chileno. Es general chileno, general peruano y protector del Perú. De la visión histórica de la patria chica de cualquier historia actual, resultaría un intruso no bien cruzar los Andes, pero allí habría que pensar también cómo también lo sería un siglo y medio después, Ernesto Che Guevara en Cuba y Bolivia. Ambos revolucionarios coincidían en que América Latina es una sola nación desmembrada que es necesario reconstruir. Todos aquí coincidimos en que, a pesar de la diversidad de miradas, San Martín es ante todo y después de todo un arquetipo de nacionalidad. Un modelo de estirpe que tendría que venir a cambiar con sacrificio y voluntad nuestros valores determinantes, nuestros puntos de interés. No solo por el hecho de la mundialización a la que Argentina está insolayablemente determinada, sino como una necesidad de ver al hombre, al sujeto actual, como un habitante del mundo. Nuestra Argentina debería en este momento reflexionar sobre sí misma para confirmarse en la ciencia de los planes sanmartinianos sobre ellas, para encontrar mayor luz, nueva energía en el cumplimiento de sus propias misiones, para encontrar mayor luz, nueva energía en el cumplimiento de su propia misión en el concierto del mundo, y para determinar de una vez por todas los modos más aptos para ser más cercanos, operantes y saludar sus contactos con las naciones y entre nosotros, como habitantes de un mismo territorio. He conocido que la humanidad en este tiempo está en vía de grandes transformaciones, trastornos y desarrollos que intentan cambiar de una manera profunda el modo de pensar de las personas. Nuestra Argentina no está exenta de esa forma de pensamiento. Su cultura, sus valores se ven permanentemente e íntimamente modificados por estas corrientes del pensamiento filosófico y político que la invaden y atraviesan, lo cual lo constituye no solo un posible riesgo, sino básicamente un reto para nuestra cosmovisión y nuestra idiosincrasia marcada por la integración y el respeto de la Argentina. La necesidad de considerar la historia sobre la vida y obras de San Martín solo desde una visión, en un acto reflejo para contemplarlas en el espejo interior del propio historiador,
es algo característico de la mentalidad de este hombre moderno, que puede llevar a una lectura apresurada de los hombres de nuestra independencia. Su pensamiento se curva fácilmente sobre sí mismo y entonces goza de certeza y de amplitud cuando se ilumina la propia conciencia de aquel que quiere transformarse en el auténtico relator de la verdadera historia y no caer en la cuenta pasado. Gente filosófica de gran renombre han explorado y engrandecido la forma de actividad espiritual del hombre como definitiva y suprema, más aún, como medida y fuente de la realidad, impulsando al pensamiento a conclusiones astutas, desoladas, paradójicas y radicalmente clases como las ideas de oportunidades que hemos visto a lo largo de los relatos de nuestra Argentina. La apertura de un diálogo con nuestra historia, como deberíamos tener, desinteresado, objetivo, leal, se sitúa traición y no puede dejar de extenderse desde las relaciones al nivel de las naciones a las relaciones en el cuerpo de las propias naciones y en las bases tanto sociales como familiares e individuales para difundir en cada institución y en cada espíritu el sentido, el gusto, el deber de la paz, de la integración y las vivencias de los valores auténticamente sanmartinianos, como lo exige la historia, como nuestra Argentina necesita. Vamos. Bien, y con esta información prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles. Pero antes, como siempre, como les recordamos, los datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra ciudad y en toda la región, en todo el país. Estos son precisamente los datos del tiempo. Hola, ¿cómo están? Día jueves 18 de agosto y les cuento que sigue el frío y la nieve predominando en la Patagonia Argentina, especialmente en Bariloche y alrededores. En el punto más austral mejoran temporalmente las condiciones. Por otro lado, sin muchos cambios en cuanto al estado del tiempo, bueno y agradable en todo el centro y norte del país con escasa nubosidad y sigue el tiempo inestable hacia el norte del litoral con algunas lluvias y precipitaciones de variada intensidad. Mínimas de 11 a 14 grados, pocos cambios en la temperatura por la mañana y la máxima hacia la tarde estará entre los 23, 24 y 25 grados en Formosa, en donde el cielo estará cubierto a nivel general. Para el sur del litoral, en cambio, se espera tiempo bueno, nubosidad variable, sin lluvias para esta jornada, 4 el valor de las mínimas, frío por la mañana y la máxima que asciende nuevamente y estará llegando a los 19 grados. Similares condiciones hacia el centro en Córdoba. Va a ser una jornada en cuanto a las temperaturas con un leve ascenso, especialmente de la máxima. A la mañana va a estar frío y la temperatura por la tarde, con muy buena amplitud térmica gracias a la presencia del sol, llegará a los 22 grados. Similares condiciones en cuanto al estado del tiempo para Buenos Aires y La Pampa. Bueno y agradable en cuanto al estado del cielo también, mayormente despejado, con escasa nubosidad por la tarde, mínimas que estarán entre los 3, 4 y 5 grados y máximas que podrán alcanzar los 15, 17 en la zona costera, 17 también en Capital Federal y alrededores y llegaría a los 18 grados en Santa Rosa. En la región de Cuyo, hacia el oeste del país, se esperan similares condiciones, el cielo completamente despejado y muy buena amplitud térmica. Por la mañana mínimas de 5 a 6 y máximas que por la tarde estarán entre los 18, 19 y 21 grados para San Luis. Noroeste del país con cielo parcialmente nublado a despejado también en la zona de la precordillera, mínimas de 8, 9 y 11 grados y máxima de 21 para el norte, Salta y Jujuy, 23 en Santiago del Estero y en Tucumán y 24 grados en Catamarca y en La Rioja. Inestable en la región patagónica, aunque con mejoramientos temporarios en Río Negro y en Neuquén, cielo cubierto a parcialmente nublado, 3 a 4 de mínimas, muy frío por la mañana, máxima que estará entre los 14 y los 18, sigue la nieve en Bariloche y alrededores también en toda la cordillera de Chubut, 1 grado bajo cero de mínima, la máxima va a ser de 6 grados, en el resto de la provincia, hablamos de Comodoro Rivadavia y alrededores, se esperan algunas lluvias y precipitaciones débiles, 2 grados de mínima, 6 será el valor de la temperatura máxima. Mejoramientos temporarios, luego de varios días inestables en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. 1 grado bajo cero de mínima, a prepararse porque aquí sigue el ambiente muy frío y la máxima estará entre los 3 y los 5 grados. Similares condiciones también en la zona de Malvinas. Allí la mínima va a ser de tan solo 1 grado bajo cero y la máxima no superaría los 2 grados. Ahora sí, les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar como siempre a nuestro sitio web infoclima.com. Además, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.
Muy bien, ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles. Les recordamos que nuestro programa se repite el día jueves a la hora 13 y a la hora 22, el día viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. Les recuerdo también que por motivo de los Juegos Olímpicos, el canal está pasando todos los eventos que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Yo les pido que tengan paciencia con respecto a las reiteraciones y a la puesta en el aire de nuestro noticiero. Siempre va a estar en las frecuencia en el canal que usted nos encuentra diariamente, pero te sea atento al tema de las repeticiones porque por supuesto que estamos también con la prioridad de los Juegos Olímpicos. Dicho esto, nos vamos a despedir con ustedes, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de la hora 22. Que tengan ustedes muy buenas noches y será Dios mediante hasta entonces.